y las transferencias que hizo con la deuda política. Que sigue, no, por cierto, en discordia con Marlon. La deuda política, el día que quieran los narcotraficantes socios de HSH, yo les hago una exposición de lo que hice con... ¿Cómo? No. ¿Cómo? Ingeniero, usted está bien. Ingeniero, usted la verdad es una persona demasiado irrespetuosa. Piense que uno lo llama, uno tome en consideración sus declaraciones porque para nosotros son valiosas. O sea, lo calificamos, claro que no, lo que usted, lo que usted acaba de decir, pero lo va a demostrar en tribunales. Yo sí le digo, ingeniero, que usted tiene que retractarse. Tiene que actuar como una persona inteligente. Coherente, ingeniero, inteligente. No sea descoherente. ¿Alguna otra cosa que me quieras decir, querida Ariela y querido Alex? Ingeniero, es que usted siempre que habla sorprende. La verdad nosotros queremos conocer... Porque en Honduras decir la verdad sorprende, querida ¿Cómo? Y querido. ¿Cómo que decir la verdad? Decir usted la tiene verdad, pruebas. Este canal, el 50% de este canal es de los narcotraficantes. Acéptenlo o no lo saben. Señor, es delicado lo que usted está diciendo y este canal no tiene sociedades. Hay un único dueño y es Eduardo Maldonado. Aquí no hay sociedades. Usted tiene que ser una persona más coherente, ingeniero Narrala. Yo quiero pensar que es que usted está, bueno, no tengo conocimiento. Si consume drogas o no, no consume drogas. No, creo. Pero es... Está tomando algún medicamento, pero deberá usted de comprobarlo en los tribunales. Lo que acaba de decir es algo grave. Ok, perfecto. Hagan la demanda. Una persona que con las tapas, ingeniero, destruye a todo mundo. Óigame, esto sus es delicado. Tapas, sus tapas parecen a veces hasta letrina. Esto es delicado, ¿sabe por qué? Porque él ha hecho aseveraciones que atentan en contra de la integridad de muchos. Y le digo algo, ingeniero, si algo nos ocurre, si algo me ocurre a mí, a mi familia, yo lo responsabilizo a usted. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como trabajadores, como colaboradores, como empleados de HCH, con sus declaraciones nos pone en riesgo.